Muy buenas a todos, buenas noches. ¿Cómo están, gente, compañeros? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video del canal. Son las 12 de la medianoche y estamos probando el juego que salió el día, ya sería el día de ayer, ¿no? Resident Evil 2 Remake para PlayStation 4. Había tenido algunos problemas con la grabación tanto del audio como del video porque este juego no permite grabar directamente desde el Play, así que tuve que hacer algunas configuraciones con lo que es la laptop. Pero bueno, estaba probando algunas cosas y nada, pues tenemos aquí lo que había leído. Es que lo interesante es que hay dos historias, cada una. O sea, puedes sacarle historia al juego tanto con Leon como con Claire. Leon en el carro y Claire en la moto. O sea, es interesante, así que vamos a tener dos partes, bueno, dos historias diferentes. Vamos a empezar con la de Leon, a ver qué tal, qué tanto promete este juego que acaba de salir. Y sin más que decir, empezamos con este gameplay. Bienvenidos sean todos ustedes. Solo que cuéntanos los detalles. ¿Qué Vale, miércoles, qué viernes mierda por es la eso? noche. Salí del bar hacia mi casa y me Qué encontré con asco, una yo no me mujer comería eso que ni andaba de. dando tumbos. Pensé que iba borracha. Te imagino. Se supone que es una hamburguesa, pero Vale, tiene un sinceramente, aspecto pero ¿cuántas del copas asco. llevabas tú? No, hombre, yo solo el Típico bocadillo. gordo Ah, camionero venga, con su no me hamburguesa. escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su Segurito, nariz. Toda segurito ahí su aparece cara. algo. Estaba podrida. Como en todas las Parecía un muerto. películas de Un muerto terror viviente, tío. o Es juegos de igual que a terror. mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Ven. Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar Típico, por el se va la miedo. señal. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Típico chofer descuidado que le mete su buen pisotón a la niña. El carro está sangrando. Le sacó sangre al camión. Típico, vaya, le pregunta si es que está bien. ¿Estás bien? Estás bien muerta, pero tranquila, estoy bien. Bien, esa música del chévere, esa textura de la calle se ve full real. Ah, por cierto, ya había jugado la demo antes, la que salió gratis. Y compré el juego a mitad de precio con un sobrino. Bueno, no tenemos ahorita pistola, nada con qué defendernos. Así que no se preocupen por correr. Buenas. Buen día. Buen día. Hola, ¿hay alguien ahí?
Ya cogimos nuestro primer aparato de equipamiento, que sería la Esto no me linterna. gusta. Bueno, ya tenemos una linterna. Dejamos la puerta abierta por si quieren entrar zombies. ¿Está bien? Está bien, señor. Le doy el cuellito. Espere, volveré enseguida. Ah, que entre, dice. Ya, espera, espera un chance. No hay cómo entrar por aquí. Bueno, dame el caso. Buenas. He dicho quieto. ¿Necesita ayuda? Aléjese, yo me ocupo. Qué tonto es ese mono. Ves, hijo. ¡Alto! ¡No dispara! Yo ya tengo pistola. ¿Qué son esos balazos más débiles? Se murió. Se va a parar. Parece, parece. Parece que le tengo su sorpresita. Le está temblando la. Le está temblando la pierna. A ver. ¿Qué hay por aquí? No hay cómo abrir. Quédate quieto. Quieto. Ya veo. Ah, ya. Ponle ahí. Inventario. Ya. No se sabía. Quietito. ¡Ay! ¡Hijo de madre! Quietito. Maldito, quietito. Quietito. Ah, ya fallé. Ya. Ya no creo que se pare. Seguramente, a ver, aquí estaba. Llave, llavecita. Bien, esos efectos de sonido. Salió el sonido desde la palanca. Ay, carajo. Ay, carajo, el que me dijo que entre. Ay, nos vemos. Ay, nos vemos. Ay, caramba, que todo se cae. Vos también cae. Ve, ese disparo sí sonó como disparo. En cambio, cuando estás jugando suena como que estuviera tirando pepas de papaya, no sé. Como bolas de pintura nomás. Pero bueno. Se supone que es un remake. Así que no puede ser todo tan realista como se ve en ese lugar. Al carro, no sé. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. Como la de Lost. Claire. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Raccoon City.
Si es que escuchan tal vez el audio un poco entrecortado, es porque, bueno, no estoy usando directamente la grabación desde el Play, como ya les dije, estoy usando con el programa de uso a distancia. Y bueno, en la laptop no va tan fluido como quisiera. Vamos ahí. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Raccoon City, ve. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. León, da marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás. Marcha atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Ah, ve el gordo. Claire, sal. ¡Sal ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! Estoy quemándome, pero estoy bien. Estoy bien. ¿Qué tal tú? Está fresco, pero no hay puedo full quedarme, zombies es acá. Peligroso. Sigue tú. Te veré en la comisaría. Bueno, oye, mi amor, espere. Te amo. Nos vemos. Ay. Esto está descontrolado. Ay, puta madre. No puedo dejar. Por aquí, por acá, por acá, por acá, bien, por acá. Mierda, todos igual se han transformado. No me acuerdo si había jugado el Resident Evil en Play 1, pero no me acuerdo si es que es del mismo, porque eso ahí ya está, se fue, la ya fue comisaría. Hace años, hace más de 10 años. Estaba hablando del 99, ¿no? Ay, quítate, gordo. Oh, ¿qué también serás? Zombie. Quítate vos también. Ay, puta madre, todos están ahí. Ya todos por donde. Desde la arena. Ya. Ya llegué. Ahí se quedó. Raccoon Police. Llegamos a la comisaría y es ¿hola? Igual que en la demo. ¿Hay alguien ahí? Aquí tenemos balas. Más o menos con cuadrado recargo. Tenemos 6 balas.
Aquí está la cajita de los suministros, la máquina de escribir para guardar y aquí está una computadora. Tiene que haber alguien. Se pone a jugar Resident Evil dentro del mismo juego. Hay una salida. Está aquí. Pero si man, qué manco ve. Enviad refuerzos. Pasillo este. Pero dispárale, pues, güey. Debo encontrarle. Tengo que encontrarlo. Vamos, vamos. Dice, ver mapa. Ver mapa. ¿Cómo es el ver mapa? Ah. Bueno, no importa. Está vestido medio chistoso. Por aquí estaba. Aquí era la demo como empezaba. Bueno, la demo no le pasé mucho. Pero ahora como ya tenemos el juego completo, ya, ya es otra historia. A ver. No hay como abrir esto. ¿Con quién hablas, güey? A ver, a ver, a ver. Prende la luz. Aquí no hay nada. No hay nada. ¿Seguro no hay nada? No creo. Ah, aquí. Balas. No hay nada más acá. Vamos por aquí. ¿Ocupado o no? Qué asco. ¿Qué es esto? Spray de primeros auxilios, va. Va bien. No hay nada. Acá vinimos. Dios. Necesitamos algo que corte esa cadena. ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¿Qué dice? ¡Esta puerta! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, no. ¿Cuál? Ah, pues donde estaba el guardia. ¡Te sacaré! Tranquilo, amigo. Ya voy, ya voy. Venga, venga, señor. Tranquilo. Aguante, aguante ya. No estoy llorando ya. Ya mismo, ya mismo. Ay, puta mango, qué vaina. Ya espere, tranquilo señor. Solo falta la otra mitad nomás. No se preocupe. ¿Qué dice cuaderno a la gente? Pinches dibujos que no entiendo nada más. ¿Cuál va la prensa principal? ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué susto!
¡Vele, vele, vele! ¡Aguanta, güey! No tengo balas para estar gastando con vos. ¡Ay, caramba! A la principal, a la... ¿Qué digo? A la principal. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Ay, pinche puntería! ¡Ay, quita, 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 quita! ¡Ay, pinche asqueroso me mordí! ¿A dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, quítate! Llama. ¡Ay, ay, ay! Me ubiqué, ya me ubiqué, ya me ubiqué. Bien, ve. Ese negro. Ese negro blanco. En serio, está muy blanco ese negro. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude. No pude. Está bien pálido. ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada. Bien, ese león ya se puso la ropa de adeveras. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Carajo, hágame caso. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Basta! ¿Qué es una caña? Un cuchillo. No repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Ay, mi pancita. Estoy malito. Cobijita. Cobijita. Quiero mi zapita. ¿Ves cuchillo de combate? Dicen. Equípalo en el inventario para usarlo. Ese cuchillo se irá desgastando. Sí, 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 me acuerdo que se desgasta porque en la demo se me rompió. ¿Por qué no le puedo apuntar? Heredo. A ver, L1 y R2. No caché. Ah, ya. Bueno, ya que tenemos el cuchillo, podemos venir por acá. La llave que ya usamos, ya la podemos guardar. Y, a ver. Ahora sí, entonces, podemos venir por acá. Listo. Ábrete. Mi primer día como novato. Ve. Más balitas. Recarga. Ve. Hierba. A ver, vamos a dejar las hierbas. Vamos a dejar la hierba. Acá. Porque la hierba es mejor usarla combinada. Y me va a faltar espacio en el bolsillo. A ver. Bueno, ya entramos a oscuras. Otra vez. A ver. Llegando a RPD. Repito.
A ver, a ver, a ver. A ver, una sonrisita. Qué asco. A ver qué. Ay, que no le vi. Se va a parar seguramente. Necesitamos una llave de trébol. A ver, a ver. Dicen. Ah, esta llave está. Ah, no. Esas ventanas de cómo taparles con unas tablas. Pero no tenemos ahorita nada. A ver, hay que taparle esas ventanas. O le abrimos. No, no tenemos con qué tapar. Seguramente va a entrar, verás. No, no entró. Ya entró. Pero se cayó. Aguanta. Ya se cayó otra vez. Párate, párate. Párate, a ver lo que tengo. Párate. Ya se murió. No hay nada por aquí. Estamos por acá. Una mesa. ¿Qué es esto? Registros de los eventos. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos, ay, perdón. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos. 25 de septiembre, adenda. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche, causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. 26 de septiembre. Una turba ha atacado la comisaría, causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia, pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos arreglar las comunicaciones, así que permanecemos aislados. 27 de septiembre. Ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría sobre la 1 del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. David Ford. Mapa. No necesitamos el mapa. Aguanta, aguanta. No te subas de ahí. Por aquí, por esta mesa, no hay nada. No hay nada que nos sirva aquí. Nada, nada, en serio. Ah, balas. Damn. Ay, qué bueno, qué fue eso. ¡Ay, juego! Oh, Dios, no te había matado. Vele cómo se cae contra la puerta. Perdón que se grite, es que estoy con los audífonos a tope. Y ahora sí salte. Ve este. Un gordito. 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 ¿Qué haces, güey? Ahí fue yo. Ahí fue yo otra vez. Ahí fue. Ya te has de querer levantar, ¿no? Que estaba queriendo coger más comida, aún estando muerto, sigue pensando en comida. A ver, a ver, a ver. Ay, no manches. Otro que quiere entrar por la ventana.
Ah, mira, mira, mira. Entonces dejémosle esto aquí. Ya. No tenemos nada más que hacer por acá. Creo que no. Creo que no. Nada por... a ver, ¿qué dice ahí? Balas. Ya, chévere. ¿Cuántas balas tenemos? 12, ya. No se ha levantado el gordito. ¿Ves esa vaina? Se levantó. Ya. Me da risa cómo se muere. Se dio contra la pared. Y aquí este mon que tiene más balas. A ver, combinemos estas balas para que no... para que no nos quiten espacio. Espacio, perdón. Ya. ¿Qué vaina? ¿Qué fue eso? Escuché. Escuché a alguien. Ah, ya está. Se supone que me tiene que dar miedo esta hueva. ¡Mierda! A ver, ven, ven. ¿Por qué te caíste, güey? ¿Pero qué? ¿No sabes bajar unas pinches escaleras? Güey. Muere. Parece que estoy gastando muchas balas, ¿o no? Me dio risa cuando se cayó. A ver, aquí no hay... ¡Güey! ¡Ey! No te pares. Estoy gastando muchas balas. Ni pinche idea cuál sea la combinación. Así que vamos a dejar ahí. Bien, balas de escopeta. Dicen, instrucciones de caja portátil. Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente. Ábrelas encendiéndolas todas. Debes pulsar los botones en orden. Pulsa el botón equivocado. Hará que todas las luces se apaguen y tendrás que empezar la secuencia de nuevo. Caja fuerte portátil, a ver. No. Examinar. A ver. No. Ah. Tienen que abrirse todas. ¿Qué hago? A ver. A ver. Ya está prendida esa y esa. Ya. No. Ah, tiene que todo estar, como decir... A ver, esa, no. A ver, ¿cómo era? Esa. ¿Cuál más era? Ya me olvidé. Esa. No. ¿Qué es esa memoria? No.
Diablo. Ay, qué vaina. Tecla de repuesto, una tecla pequeña. Ah, ya, en la demo habían unas teclas que no habían. Entonces, bueno, ya tenemos la tecla. Aquí necesitamos una manivela. Y así que vamos por la siguiente puerta. ¿Qué es esto? Hierba roja, pero que más parece morada. Vamos por acá, vamos por acá. Al tercer piso. Ya estamos en el tercer piso. Combinar. Ya. Si tenemos las balas suficientes. Ya. No sé cuál será la combinación ahí. Llave. Ah, llave ya no puedo. Ah, cierto. A ver, combinemos. Combinemos. Esta. Combinemos con esta. ¿Ves? Ya va a cocinar, ya parece. Ya tenemos esa llave azul. Ay, manches. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, compañero? Compañero, ¿qué fue eso? Dame, ya no tengo espacio, güey. Y ya creo que voy grabando ya full tiempo. Ahora ya voy casi 40 minutos. Bueno, completemos los 40 minutos suicidándonos, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Caminar, ya. Hay un montón de cosas, pero ya no puedo coger más. Necesitamos ir a donde estábamos al principio. Porque necesito guardar las cosas y necesito guardar también la partida. Vamos, 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 vamos. Necesitamos guardar ahí algunas cosas. Ya no tengo espacio ahí. Ah, no puedo entrar. Aquí, aquí, aquí. A ver, vamos a guardar esto porque todavía no tenemos escopetas. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esta tecla porque todavía no vamos a utilizar. Y vamos a dejar ahí. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Dice beneficio de las hierbas. Bueno, eso ya sé. Hierba verde con hierba azul y hierba. Bueno, ¿qué digo? Hierba. Prendamos la luz. Hierba roja. Vamos a guardar también la hierba. Bueno, lo que sé es que hierba verde más hierba roja más hierba amarilla hacen. O sea, te aumentan la salud máxima. Es decir, más de lo que te aumenta. ¿Qué dicen? A ver, con la luz apagada tal vez. Apaguemos la luz porque es un estudio de fotografía. Necesitamos la luz apagada. No, pero apaga la luz de tu pinche linterna. No, aquí hay que utilizar algo. Ni idea. Bueno. Creo que hasta aquí el video de hoy, la parte número 1. Y creo que nos veremos en la segunda parte. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más partes. Denle like si es que el video les gustó. Y hasta la próxima, compañeros.